Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de reciclaje, en concreto a las pilas de 9 voltios. Son pilas que una vez las hemos utilizado, están bajas de capacidad, pues nos deshacemos de ellas, las echamos al contenedor de reciclaje de pilas, por ejemplo. Esta está en 7,12 voltios, por lo tanto ya está baja para poderla utilizar en algún aparato. Los aparatos con este voltaje ya dan indicativo de batería baja. Por lo tanto, ya digo, esta pila ya iría directamente al depósito de reciclaje. Por lo tanto, no la utilizaríamos. Una utilidad que sí que podemos sacar de esta pila todavía es la de reutilizar el conector que lleva la misma, que es de gran calidad y podemos soldarle unos terminales para reutilizarlo como conector, como clip de pila de 9 voltios. No tendríamos que gastar dinero en un clip y, ya digo, con las pilas que vamos a directamente desechar, podemos reutilizarlas para sacar un clip de buena calidad. ¿Qué es lo que haremos? Pues sencillamente sacaremos la envoltura metálica que lleva la pila, abriremos la misma y procederemos a soltar, ya digo, el clip que lleva para a posteriori soldarlo a dos cablecitos y envolver el mismo. Aquí lo tendríamos prácticamente suelto. Solo un apunte antes de continuar con el vídeo: si en lugar de abrir la pila, tal como me habéis visto, mordiendo todos los laterales, lo único que nos limitamos a hacer es a dar una primera mordida a la parte metálica para separar la misma, luego a posteriori con un alicate de punta plana podemos separar la chapa igual que si fuese una lata de sardinas. Vamos separando los laterales y no dañaremos la parte plástica que vamos a reutilizar. Aquí, conseguido enganchar y ahí la tenemos. Tal como veis, igual que si fuese una lata de sardinas, podemos ir retirando la chapa metálica, por lo tanto, la parte plástica que vamos a reutilizar no sufre y nos queda perfecta para poder reutilizarla como clip para pila de 9 voltios. Ya solamente sería separar los contactos metálicos y tendríamos la parte plástica con los soportes en perfectas condiciones. Pues nada, continuamos con el vídeo. Ahí ya lo tenemos, acabamos de eliminar el pequeño trocito de papel que quedaba. Ya tenemos nuestro clip perfectamente adaptable a una pila. Comprobaremos ahora el voltaje y veremos dónde tenemos que colocar positivo y negativo. Volvemos a medir con el polímetro para estar seguros de dónde tenemos que inyectar el cable, soldar el cable de positivo y negativo. Aquí tenemos tensión negativa, por lo tanto aquí lo colocaríamos, positivo y negativo. Realizamos una pequeña marca y ahora ya podemos proceder a soldar los cables. Retiramos lo que tenemos por en medio, cogeremos el soporte para componentes y, ya digo, soldaremos dos trocitos de cable para dejar a punto nuestro clip para alimentación de pilas de 9 voltios. El soporte que utilizo normalmente no lo tengo ahora a mano, por lo tanto me tengo que apañar con el medio soporte que veis ahora por aquí. Pues nada, cogemos los dos cablecitos, negativo y positivo, vemos por dónde vamos a realizar la salida de los cables. La realizaremos por un lateral, aplicamos un punto de soldadura, otro punto de soldadura, estañaremos ligeramente los cables . Ahí les tenemos. Procedemos a soldar el cable positivo. Ahí le tendríamos. Cable negativo. y ya solamente faltará enfundar con adhesivo todo el conjunto. Tenemos nuestro cable negativo a punto. Trenzamos los cables para que nos quede más adecuado. Y ya digo, ahora solamente es darle un pequeño toque de adhesivo y ya tendremos el conjunto finalizado. Usaremos, tal como os comentaba antes, adhesivo, barras de pegamento adhesivo, pegamento caliente, y solamente es darle un pequeño toque para que cubra todo el conjunto. Ya si queremos que quede mejor enfundado, pues aplicaríamos más adhesivo. Pues ya digo, solamente es dar un pequeño toque a fin de que las conexiones queden enfundadas. Esperamos que seque el adhesivo, tan solo unos minutos. Retocamos sus laterales, no va a ser necesario, lo vamos a dejar. Y ya digo, dejamos que el adhesivo seque, que va a tardar unos minutos en secar, en enfriar, y ya quedará a punto. Pasados unos minutos, el adhesivo ya secado, ya está a punto. Como veis, lo podemos tocar sin problemas. Nos ha quedado totalmente aislado, por lo tanto no hay peligro de cortocircuitos ni ningún problema con las conexiones eléctricas. Y nada, pues ya sería solamente dejar el cable de la medida que necesitemos para la aplicación que queramos darle al clip. Pues nada, tenemos con esto un clip de bajo coste, o mejor dicho, de coste cero, con material reciclado, que cumple o cubre las mismas funciones que realizaría un clip comercial, que nos ha costado dinero. Ya veis, con lo que íbamos a tirar, aquí lo tenemos a punto. Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña utilidad. No es nueva, ya que en otras páginas de internet, de YouTube, aparece la misma. Otros compañeros, como mi amigo Manolo Romero de Sin Reparos TV, ya lo había utilizado. Pero bueno, aquí queda la muestra de que se puede utilizar. Y bueno, esta ha quedado un poquito dañado por el tema del alicate. Si vamos con un poco más de cuidado para próximas veces, pues quedará mejor. Espero que os haya gustado y que os sirva de utilidad. Un saludo para todos y suscribiros y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.